Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Ningún José Luismo de momento. Vamos a ver este programa hoy, como os he dicho, dedicado a licencias, pero licencias desperdiciadas. O sea, que pagaron pasta por ellos por tener la licencia de un juego, pero finalmente la verdad es que se quedaron con las ganas, salió un juego más o menos así, o directamente era un super bodrio con el que nadie quería jugar. Vamos a... Ahí ya tengo, ya he pillado la imagen. Bueno, empezamos. Se me escucha bajito. A ver, ahora... ¿Mejor? Ahora mejor, supongo. Lo que pasa es que no tengo el auricular puesto porque está cargando pila. Y bueno. Sí, el Airwolf. ¿Por qué empiezo por el Airwolf? Es bueno, de pinta, vendió mucho, pero era uno de los juegos más injugables y más jodidos que me he echado a la cara. Es del señor Richard Wilcox, que antes de hacer este juego hizo el Blue Thunder, el trueno azul, sin pagar un duro. Es muy, muy, muy parecido a este juego. También otro helicóptero de protagonista. Vamos a ver si creo que tengo que pillar el audio. A ver, espérame un segundito. A ver, el audio del maldito. ¿Cómo no está? Bueno, vamos a ver si pillando esto. Vamos a ver. Sí, me decís si se escucha o no se escucha el audio cuando empecé a jugar. Vamos a ver. Ahora mejor, ¿verdad? ¿Ahora está mejor? ¿Se puede aguantar? Bueno, venga. Vamos a ver cómo palmo. Encima, el stream, no sé si veis dónde me está apareciendo. Justo en el juego. A ver, este era. Este será casi lo más decentito que vamos a ver hoy. Tenemos juegos españoles también, como no, porque los españoles también gastaron pasta en licencias para luego nada. Joder. ¡Ala! Yo me he pasado tres o cuatro. Pero ahora ya veis, me salió un bloque ahí que me había que hacer rápido. ¿Sabes que no juego a esto desde que lo tenía en Spectrum? Dudo que logre pasar de aquí. Encima, yo no sé por qué no me estaba disparando. Ese scroll de paso de pantalla es lo más indecente. Por suerte en Spectrum, ahora que me acabo de acordar, tenemos una cosa muy bonita que se llaman RZX, que son partidas grabadas de otra gente que se lo pasó. Así que, después de mostrar lo jodido que era, vamos a ver a alguien que sabe cómo se lo juega.
Ahí está. Un auténtico experto, no sé quién ha sido. A ver, un poco por lo menos, ¿no? Mago naranja. Yo no estoy jugando, no me quiero atribuir el mérito de algo que no estoy haciendo. No, el arcade era un matamarcianos. Bastante chulo. Bien. Ya veis lo fácil, entre comillas, que es esto. Imaginaos esto, por Dios. Madre mía. Venga, venga, venga. Baja, 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 baja. Si hasta el que ha grabado Palma. Encima, después de lo que te ha costado llegar a un punto, que te hagan retroceder. Tiene mucho colorido, eso sí. Los juegos de Elite de los primeros tiempos eran así. Absolutamente imposibles de jugar. De la serie, por supuesto, os acordaréis, era uno de tantos clones que salieron a raíz del coche fantástico, del Knight Driver, solo que con un helicóptero. Pero este tuvo una película de John Badham, que a mí en concreto me gustó bastante. Era una película de suspense, no, no era la típica chorrada de acción, con Roy Schneider y bueno, y la verdad es que la película molaba mucho. Ah, no, esta era con Ernest Borgnine. Exacto, yo me estoy confundiendo. Con Ernest Borgnine era Airwolf, pero Airwolf era serie. Hasta donde recuerdo, estoy volviendo a recordar. Trueno Azul es la que fue película y luego fue serie. Me había armado un pifostio de. Entre cosas muy parecidas, la verdad. Luego hubo una compañía que, aunque entró tarde en esto de los juegos. Se especializó en licencias también, pero compraron licencias que ya estaban un poco antiguas. Imaginaos, por ejemplo, comprar en el 1990 una licencia de Super Detective en Hollywood. No hay pantalla. Sí, la música está bien. Bastante bien. Es el típico juego siguiendo el patrón de lo que armó Ocean, que era juegos que tenían muchos minijuegos y que más o menos seguían un argumento común y bueno, pero básicamente eran unas cintas gigantescas en las que uno iba cargando cada parte y bueno, ahí veis que hay cinco. Aquí ya nos encontramos con la cruda realidad. Esta primera fase que es un clon completamente de Mercadona de Robocop. Al cual tampoco estoy jugando. Sí, sé. A37927. Está el póster o pseudo póster del Super Detective en Hollywood 4. Salió hace unos días. Vamos a ver qué tal. Pero también se vio en el rodaje a los compañeros de Axel Foley,
que están viejos, pero es una buena noticia que salga todo el mundo, por lo menos toda la gente que se pueda, ¿verdad? De las originales. La tercera, la gente no le moló. A mí me divirtió bastante, aunque era un poco más seria. La del parque de atracciones, sobre todo me encantó el escenario. Aquí está nuevo. Otra cosa que tiene de bueno los RZX es esto. Vamos a la siguiente fase. No, Coming to America 2 estuvo bastante bien. Una fase de coches. Vamos a ver qué tal está hecha. A los Chase HQ. Bueno. Oye, no sé. Entre Chase HQ y Unreal no está tan mal, ¿verdad? Este salió en Amiga también. No os creáis que hay una diferencia bárbara. Solo que la fase del coche es toda en 3D. No es en tercera persona como esta. Exacto. El tema es que es 1990. Yo solo os adelanto una cosa. Este fue el mejor juego de licencia que sacó esta gente. Bueno, había uno del circo Ringling que, bueno, era entretenido. Y otro de Buffalo Bill que estaba bastante bien. Pero este es medio pasable. Medio pasable, pero ya veréis lo que es la joya de la corona de esta gente. Es un maravilloso juego que se mueve a 3 frames todo. Vamos a ver qué venía después de esto. Creo que volvemos a otra fase de almacén. No, una fase medio con vista aérea. Esto es de Times of. Una de esas compañías que en realidad entraron con los 16 bits, pero bueno, como aún había mercado para los 8, encargaban estas versiones apañaditas. Que no eran de lo peor, pero bueno, esta por ejemplo es lenta de narices. Ya veis, si esto pretendía ser un comando, es un comando. Control era jodido en esta enemiga. Me parece que el punto de mira se llevaba con el mouse y luego tenías que mover con el joystick el personaje y bueno, para un juego tipo comando no es lo más cómodo, digamos. Aunque Dios mío, la velocidad. A ver. A que si lo aumento, casi aparece un juego de comando normal. Mira, un poco más rápido nada más. Vamos. Tum 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 tum. Ahora, ¿por qué cuerno tiene la música en 128 chula en el menú y luego un sonido paupérrimo de 48 durante el juego? Oh, un laberinto. Juego con la casa. Madre mía. Ni los terrenos del Santiago Bernabéu. Venga. Ahí aparece que está la entrada. Ahí la entrada entró. Y aquí. ¡Oh! ¡Un Doom! Señoras y señores. Bueno, un Doom. Pues esta tiene su mérito. Esta tiene su mérito. Un Prohibition, sí, algo así. Pero bueno, por lo menos te mueves tú y bueno, oye, su mérito tiene. Ahora, esta sí va a un frame y medio. A ver. Mirad, casi va normal. Acelerando. Al 80% más de velocidad.
Estamos en el 86% del juego en total. Bueno, por lo menos uno no se sentiría estafado diciendo, joder, un puñetero juego de coche nada más. ¡Oh! El final. Ni un game over, ni un nada. Así nomás, nada más. Ese es el final. Madre mía, la bocota. El pobre Eddie Murphy. Seguramente habrá sido una digitalización en la otra versión. Pero bueno, ahora vamos a por la gran favorita a la hora de meter la pata, pero grande, cuando se trataba de licencias. Y eso que no hicieron muchos. O sea, licenciaron cosas a patadas, pero eran más bien conversiones de arcade. Pero de cuando en cuando. US Gold también hacía sus cositas. El juego del Capitán América contra el Doctor Doom. Fijaos lo que es ese cuadrito que veis ahí en medio. Va a ser la pantalla de juego. ¡Yeah! Este no hace falta ni que os. Ni que os ponga la. Prepare to die, había que. Ahí. En este. Venga. ¿Cómo se salía a la planta? Ahí, ¿hay un botón o qué? ¿Eh? Joder. Fuera, coña. ¿Cómo salgo? Este. ¡No! El ascensor otra vez, por favor. Ay, este no tiene receta X. Me voy a tener que mirar el manual. Oh, sacrilegio. A ver. Atención porque en Crash le cascaron un 50% a esto. Pero me gustaría saber cómo me bajo. ¿Cómo me bajo del ascensor? Para que veáis los lamentables gráficos que tenía esto. Pues no sé. Es 13, 12, 11, 14. Y aquí. Oye, pues que no sé bajarme. No sé bajarme el ascensor. Encima, no hay nada en las instrucciones. Bueno, creo que tampoco os perdéis nada. Pero tengo alguna que otra cosa más de US Gold. Otro que fue puntuado. ¡Buah! Bastante bien por las revistas españolas. Y luego, es que no había Dios que jugara. Pero no había Dios que jugara.
Ahí está el amigo Indy. Este tenía música de 128, pero cargué la de 48. ¿Por qué he cargado la de 48? A ver la cinta, si es. Vamos a ver si puedo cargar de 128 por lo menos, ya que voy a morir en el primer salto. Ahí está. Qué bajita suena la música. Tiertex, yo creo que era de esos que trabajaban rápido. Vaya. Lado 2 de la cinta. Ah, qué bien. Tengo la cara 2, no, bueno, pues ahora vamos a cargar. Tiramos de receta X, ya está. Bueno, la cruz de Coronado. No juego yo, así que vais a ver algo más que si jugara yo. Fijaos el colorido azul. Pero esto se llevó buena puntuación en Micro Hobby. Es increíble. No sé, a lo mejor no se atrevían al ser un Indiana Jones. Pensar que esto salió un poquito antes, nada más que el juegazo de Lucasfilm. De hecho, la versión de Mega Drive de este salió más tarde que el juego de Lucas. Madre mía, la velocidad con la que salta el muchacho. Ahí estoy. Pseudo efecto de que se apagaba la luz. Por lo menos no está tan repleto de enemigos. ¡Oh! Pasamos a la zona verde. Somos vuelto ecologistas. ¿No se ve? Joder. Me lo podrías haber dicho antes. Ahí está. ¡Oh! Hay más Indiana Jones subiendo y bajando. Joder, a eso le llamo yo economía de gráficos. A eso le llamo yo economía, mirad. Exactamente el mismo gráfico tres veces. Uno de esos que si no tenías el mapeado estaba jodido. Vamos a pasar a la siguiente fase. Tiene mejor pinta, Mago Naranja, ¿ves? Fue que su IA de scroll, qué velocidad de juego.
técnicamente bueno, pasable. Fijaos, por ejemplo, el Strider. A mí nunca me pareció muy malo el Strider de Spectrum. Era resultón. También tenía un solo color. Lo bueno es que en muchos de estos juegos que tenían pocos colores, ahora hacen mods que los recolorean y se mueven igual de bien. Justo esta mañana estaba probando uno del After the War. Joder, qué diferencia con el original. Jugar con muchos más colores. Esta fase es cortita. De hecho, termina ya. Pero prácticamente todos los juegos eran azul y verde. Vamos a ver, después de la cruz de Coronado. Mira, una fase de puzzle. Este no era conversión de otra versión. Lo que quiero decir es que la gente de Teartex desarrolló todas las versiones. Ahí ya tiene la cruz. Salta el argumento que era calambre. Fijaos que estábamos recogiendo la cruz y ahora ya estamos en el castillo rescatando a nuestro padre. No hay Venecia aquí. Más o menos es igual que la primera fase. Todo muy parecido. Es lo típico que si tenías el mapa y mucha paciencia. Por lo menos los enemigos no son tan agobiantes. Aunque según recuerdo los saltos era bastante jodido sincronizarlos. Ahí estamos. Este sí tiene scroll multidireccional. A un frame, pero lo tiene. Qué suave se ve todo. Acelerándolo. Dirigible. Aquí ya estamos con el Holy Grail. Solo el penitente pasará. Mira, están. Bueno, no sé. Más o menos. Podría haber sido mucho peor. Pero nada comparado. Hablando de licencias. ¿Os acordáis el juego oficial del Mundial de Fútbol? Del 90. También de Just Goal. Este, evidentemente. Se les echó el tiempo encima. Espera, ¿era este o es...? No, este no es el peor. El peor es el de México. ¿Dónde estás, México? México, 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 México. En ese, US Gol hizo algo muy, 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 muy caradura. Pero muy caradura. Que fue comprar un juego que ya estaba hecho, ya estaba terminado y que tenía 3 años más. ¿Sabéis lo que es, lo que son 3 años a nivel de programación, ¿verdad? De juegos. Y resquineó un juego que era de Arctic Software, que se llamaba World Cup Carnival, para convertirlo en el juego oficial del Mundial y sacar esto. Este es el de México, este es el de México. Bueno, quiero que veáis con vuestros propios ojos lo que era, cómo cuerno les dejaron sacar esto, el famoso World Cup Carnival.
No, no, ahí está, el World Cup Carnival de México 86. Esto es denigrante. Era exactamente el mismo juego que el otro, solo que agregaron una fase de penaltis. No sé si el penal, si los penaltis se ven en el training o en la práctica. A ver, práctica. Vamos a coger Sinclair. Práctica. Sí. Mirad qué graficazos, por amor de Dios. Mira lo que es esto. Venga, que te he dicho Sinclair. ¿No me dejas controlar a Sinclair? Vaya, hombre. Ah, tengo receta X de semejante maravilla. Ahí va. La historia con este es que evidentemente se les echó el tiempo encima. Yo creo que se empezó a hacer un juego y era un desastre, no se podía usar. Entonces, bueno, a la desesperada sacaron esto. Pero por favor, mirad lo que es esto. Sí, les pidieron el Match Day a Ocean. Intentaron millones de cosas y finalmente la única idea que se les ocurrió fue esto. Creo que en cada versión compraron un juego y lo reskinearon. Pero es que este era, creo yo, que el primer juego de Spectrum de fútbol. Entonces, para la época que salió, bueno, está bien. Pero joder, para cuando salió finalmente esto. Un juego del 84 lo haces pasar por un juego del 86. Pues como que no. Pues como que no. Mirad, madre mía, eso será. Ahora, si os creéis que las pifias en licencias eran una cosa exclusiva de US Gold, estáis muy equivocados. Porque Ocean metió la pata bastante. Bastante. Una de las metidas de pata más sonadas fue la licencia de El Halcón Callejero. El Halcón Callejero fue un juego que empezó su desarrollo y tuvo tantos, 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 tantos problemas de desarrollo que pasó una cosa muy cachonda. Resulta que los suscriptores de Crash tenían prometido que al suscribirse se les iba a dar una copia del Street Hawk de Ocean. Y el juego no se terminaba, no se terminaba, no se terminaba. Y para salir del paso, y para evitar que la gente se les echara encima a la gente de Crash, les pidieron que les hicieran un Street Hawk, el que fuera, que pudieran regalar a sus suscriptores. Y hicieron este juego que para mí finalmente es casi más divertido que el que veréis después, que es el de la película. Este solo existe en Spectrum, porque obvio, la historia la tenían solo con Spectrum. Esto es una especie de Defender. Ya veréis. A mí casi me parece mejor que el otro. Hecho, sí, en 4 días contados. Primero hay que darle a estos. Y luego sales. Vamos, comparado con el World Cup Carnival, pues como que me quedo con esto, ¿no?
rápido, se mueve bien. Es bastante divertido. Un poco monótono porque cada dos pantallas repite el proceso, pero bueno. Oye, por lo menos le dieron un juego y lo tuvieron en exclusiva. No lo tuvo nadie más. Luego creo recordar que con el tiempo lo dieron en Crash. No, no por un par de personas. Por 6 personas está hecho este juego. Sí, uno recarga. No sé exactamente para qué sirve. Será energía. Esto es la Revenge Screen. Aquí van a por mí. Simplemente. El control mola. Es rápido. Pero fijaos, tuvieron que sacarse un juego de la manga. Porque si no, los suscriptores de Crash, que no eran pocos. Crash era, creo que si no era la revista más vendida en Inglaterra, poco le faltaba. Tenían que contentarlos. Y bueno, y se sacaron esto de la manga. Que fue un juego que usaba una licencia. Imagínate, usas una licencia solo para contentar a tus suscriptores. ¿Y qué era el juego del halcón callejero? Pues bueno, era esto. Era esto. Acelerar, frenar, izquierda, derecha, fuego, saltar, turbo. No está mal, pero vaya. Sí, está bien hecho, pero no se pasa de divertido. Que llegar donde se está cometiendo el crimen. Un poco parecido al Ghostbusters, a lo que pienso. Ahí estamos. Y aquí. Ah, espera. Ahí, que me estaba equivocando de tecla. Y ahí está, y ahí ya repite. No muy variado que digamos. Es suave. Ahora, esta no es la peor pifia de Ocean. No, no. No, señores, no, 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 no. La peor pifia de Ocean es esta. Esta es la peor pifia de Ocean. ¡Chachán! ¡No! Este es peor que el Knight Rider. ¡Los inmortales! ¡Tan fácil que lo tengo! ¡Tan fácil! Y hacen esta cosa. Atención, porque parece más una pelea de dos hobbits que una pelea entre peña con espadas. ¿Cómo cambio? No, no quiero jugar dos. No quiero jugar dos. Demo. Oye, si ponemos demo, venga, pongamos demo. ¡Atención al juego!
Sí, yo me acuerdo cuando salió, no podíamos creer que esto hubiera salido de Ocean. Ocean en ese momento era, joder, la otra de las licencias que tenían los juegos buenos. Y vienen con esto. Yo no sé en cuánto lo habrán hecho. Dudo mucho que sea divertido jugar a dos jugadores. Yo nunca jugué a dos jugadores. Pero por Dios, me ven los pies, los pies. Mira, con que hubieran hecho un Barbarian Black Souls, me conformaba. Es que de hecho el Barbarian es mucho mejor juego de los inmortales que este. Y ahí también puedes cortar cabezas. Así que sí, definitivamente me quedo con el Barbarian como juego de los inmortales. Me quedo pero de lejos. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Y antes hablábamos de Times Off y de sus licencias de cosas tardías, pero el Super Detective en Hollywood es una auténtica maravilla si uno lo que ve es esto. A ver, no voy a arrancar, voy a arrancar la receta de X. Vamos a ver. Ahí. Superman volando a dos frames. ¿Qué os parece esto? ¿Qué sensación de velocidad? Uno veía la pantalla y decía, joder, el Space Harrier con Superman. Mirad lo que es esto, por favor. Los malos, ¿quién son? No se pone demonios. Hay un contador de demonios. Luego, por supuesto, multicarga. Vamos a torturarnos con otra de las cargas. Mira, 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 mira. Mira quién mata marcianos. Mira quién mata marcianos. Joder, ¿eh? Y el sonido sin comentarios. La verdad que Superman es uno de esos superhéroes gafados a la hora de convertir. Exacto, lo que dice Rescorza. Dispara a Cupitajo, pues no sé. A ver, otra fase. Aquí está lo de RZX separados por fase. Ah, no, no, espera, espera, aquí está. Volví a cargarla. Ah, no, Dios mío esto. Dios mío esto. Ya la velocidad de esto otra vez. Tenía distintos poderes. O sea, a lo mejor la idea no estaba mal. Pero joder. Madre de amor hermoso, ¿eh? Le hacen tan maletas en el espacio. Es Superman con anorexia. Eso sí, unas botazas del 15. No, no sé qué le disparan, pero no, no, no es eso.
Ya veis que el de Super Detective en Hollywood es un auténtico juegazo al lado de esto. Un juegazo. Acá viene otra fase más de matar marcianos. A ver si hay algo más digno de enseñaros. Digno o indigno, más bien. Nah, y la fase final es igualita que esa que acabáis de ver. ¿Qué os parece? Pero, ¿sabéis qué? Este no fue el peor juego de Superman que salió en Spectrum. No, señoras y señores. Este fue el peor juego de Superman. Uno que parecía de Atari 2600. No, no, para mí que este es peor que el de Nintendo 64. Atención a esto. Atención a esto. ¿Qué os parece? ¿Atari 2600? Para mí que el Superman de Atari 2600 es mejor. Sin sonido. Atención, pues el señor que programó esto se llama Fernando Herrera. No sé si era español. Eso debe ser kriptonita, ese verde. Un robot, yo qué sé. Porque en realidad no entiendo un pito qué es lo que hay que hacer aquí. Lo que sí es que el láser rebota. Mira, 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 mira el Superman vista aérea. ¿Qué cuerno es eso? Acá hay, bueno, se reconoce un poco más, pero. ¡Oh! ¡Joder la fase! ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Huí de la kriptonita! Sí, claro, de verdad tiene que ser la kriptonita. ¿Y yo qué hago? Disparo. A ver. ¿Yo puedo mover la orientación de estas cosas? No. Entonces hay que usarlas para matar al contrario. Rebotando. Bueno. Quedamos de acuerdo que esto fue lo peor. Esto sacó Firebird. Y supongo, a ver, la caja, si por lo menos era serie barata. ¡No! ¡No era serie barata! Lo publicó primero First Star, que son los de los Spy vs. Spy. Y luego sacó esto. Dios me libre. Otra que tampoco se salvaba a la hora de meter cosas raras de licencias era DOMARC, que como sabéis tenía la exclusiva de los juegos de James Bond. Empezaron con este, que era View to Kill, y empezaron mal. Yo no sé cómo no perdieron la licencia. Eso sí, tenía la intro del Barrel Gun. Ahí está, y ahora escucharemos la voz de Bond. Me quedo calladito. Por suerte, los siguientes juegos de James Bond fueron mejores que esto. La intro mola. Luego se pondrá a cargar. Este venía con una cinta, con, creo yo, con la música o algo. ¿Cómo se empieza esto?
¿Dónde sale la música de Duran Duran? A mí no me suena en ningún lado. Ahí está la música. ¿De verdad? ¿Esta es la música? Ahí sí. Este era multicarga y del 85, es. En eso es bastante pionero. Aquí teníamos que llegar. Joder, ¿qué ciclo me ha puesto este? Teníamos que llegar a la Torre Eiffel, pero persiguiendo lo que se me acaba de escapar, que es el paracaídas de Grace Jones. ¿Cómo? Ah, giro, ahí está. Joder. Joder. No puedo acelerar un poco. ¿Qué os parece? ¿Voy marcha atrás? Sí, voy marcha atrás, ¿verdad? Porque no sé cómo girar. ¡Ay! La madre del toro. Que me he quedado aquí clavado. Algo me dice que por algo hay una versión bug fixed. Ay, madre mía. No, no se rompe nada encima. No se rompe nada. Ay, madre del amor hermoso. Queso Poncio. Pero no os creéis que también, hablando de cosas peregrinas y de licencias, tenemos otra de Ocean que a mí sinceramente me divertía. Era una licencia, un concurso. No sé de qué canal exactamente. Mira, ahora cogió directo. No, hijo, no es el GTA. Aquí tenemos el Lucha Knockout, que era una especie de humor amarillo inglés que competían países. No sé cómo habrán sido los países, pero bueno. Número de jugadores. ¡Ay! He puesto 4, Dios me libre. Estas son pruebas sueltas. A mí me hacía gracia, pero bueno, no es ninguna maravilla. Un juego raro, casi casi es digno de haber traído, de haberlo sacado en generación en Retro Paper, perdón. Espera que veáis la prueba de las avestruces. Yo luego busqué videos del programa en YouTube y la verdad es que estas chorradas eran tal que así. Por ejemplo, hay una prueba que llevamos a una avestruz y en el programa la gente se disfrazaba de avestruz para hacer exactamente lo mismo que en la prueba del juego. El problema es que aquí. Ay, he puesto 4. Ah, no. Qué suerte, el resto juegan solos. It's a knockout, sí. Ahí vemos otra prueba extraña. Hay que recoger pasteles al vuelo, lo cual era bastante difícil. Es
es como si los del juego de la chaqueta hubieran hecho un juego por pruebas. Rarito, 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 rarito. ¿Llegó a España esto? ¿Dónde? No creo que ni estuviera Telecinco aún, ¿verdad? Se ralentiza. No sé si os fijáis cuando está el pastel en el aire. Veo unos acelerones. Juegos sin fronteras. Ah, puede ser. Buscaré. A ver si está en el archivo de Radio Televisión Española. Esto era Flanes Voladores. Hay otra vez la misma prueba, claro. Bueno, juego raro donde los haya, a menos que conozcamos la serie. Bueno, la serie, el concurso. Ahí va lo que tantos estabais esperando. Lo mejor, la música. En este teníamos dos fases. La primera, que era esto, que básicamente uno tenía que ir matando helicópteros porque el coche se controlaba automáticamente solo. La verdad que el Knight Rider tiene algún juego decente. La franquicia. Hay uno de PC Engine que me gusta bastante, tipo Chase HQ, pero para de contar. Este es pésimo y desde luego me quedo de lejos con el de Halcón Callejero antes que esto. Fijaos, vamos a acelerar la fase. Qué maravilla es todo lo de RZX. ¿Por qué no tendrán todo lo emulador o una cosa así? Donde uno pueda tirar adelante y atrás la partida grabada. Y esta era la segunda fase, una especie de Metal Gear en el que teníamos que llegar a la salida sin que nos vieran los guardias. No teníamos ningún arma. Y simplemente era ir esquivando. Ese está atravesando una pared. Porque sí, porque le da la gana. Supuestamente en cada cosa había que hacer una cosa distinta, pero eran todas las fases. Otro que habrán hecho en 3 días. Tiene más texto que fase. Otra vez lo mismo. Y así seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Vaya, bodrio de los buenos. Os preguntaréis si en España se hicieron bodrios, licenciados. Pues también, también, ¿verdad? Para no quedarnos cortos, aquí tenemos una licencia absolutamente tardía de la gente de Zafiro. Que imaginaos que en 1989 a alguien se le ocurre sacar un juego, pues, del equipo A. Ahí tenemos un Operation Wolf de pobres que funcionaba con la Gunstick. Yo no sé si os acordáis de la Gunstick, esa pistola que bueno, que intentó ponerse de moda, pero llegó súper tarde. Casi en el 90 ya había Mega Drive, ya había todo eso, entonces se reeditaron unos cuantos juegos para jugar con la pistolita, pero la verdad es que era pésimo su sistema de detección,
solo los juegos que se hicieron en New Frontier más adelante, que ni siquiera llegaron a salir, tenían un sistema de detección mejor, pero se ponía toda la pantalla en blanco y ahí parpadeaba por completo el enemigo al que le íbamos a dar y ahí se moría, o sea, un desastre. Esta versión sin Gunstick es mucho mejor. En New Frontier hicieron la versión para MSX y por lo menos a este le pusieron la música al equipo A. Por supuesto, sin pagar a nadie, ahí está. Pero ya ves que es un Operation Wolf simple y llanamente. En amarillo. En el que creo que no salía ni siquiera la famosa furgoneta. A ver, 60, parte 1, parte 2. Vamos a ver. Acelerado, a ver qué nos trae la segunda carga. Jugar con la clave. Wonder, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues el RZX no es completo. Haz un reset y carga la segunda parte. Toma. Buenas noches, Alberto. Sí, Spectrum, Spectrum. Ya avisé yo que era de Spectrum hoy, pero como para los que odiáis el Spectrum, os regocijáis porque son todo juego malos. O prácticamente malos, o muy malos, o casi malos. Aquí tenemos el siguiente. Este es una cosa rara. ¿A que no sabíais que había un juego de Evil Dead de Palace Software? Este habla, pero no tengo configurado el Fire to Play. Atención, la vista aérea. Eso que sea, el espíritu de las... ¿cómo va con cursores entonces? Así. Ahí tengo un hacha. Pero si me mata... bajar la energía, así que corro. Ya tengo un hacha. Tengo un hacha. ¿De qué me sirve? No cogí el hacha. Ahí. Joder, cómo me cuesta controlar esto. Voy a cambiar la configuración un segundito. ¿Cómo cojo? ¡Me mataron! Pero esto es de Palas, creo yo que anterior al Barbarian y todo esto, o sea, es viejo. Sea, es que me quedo con el juego Viernes 13 de NES, por ejemplo. Nada, es que salían, imaginaos, el Spectrum, solo el Spectrum, que es el que tenía, dentro de todo, creo que llegó a tener más o menos la mitad de los lanzamientos de Commodore 64, estaba sobre los 10.000 juegos. Así que imaginaos la cantidad de ponzoña, pero tremenda, que podía llegar a salir. Ya que hemos destapado el tazón de los juegos de terror. Digo yo, ¿por qué no pone esta cosa de Domark? Venga, vamos a reiniciarlo porque sí, porque hay que reiniciar esto. ¿Dónde estás? Cinta A. ¿Cómo que no? Venga. Ahí.
Este juego venía con cápsulas de sangre y creo que una dentadura de vampiro. Bueno, esa no pegaba mucho, pero incluso en España se llegó a vender con las cápsulas de sangre. El juego en Amstrad tiene una de las músicas más pesadas que os hayáis tirado la cara. Imaginad jugar a esto y durante todo el rato que jugáis se escuchaba, en cada escenario había una música. Por ejemplo, uno entraba en el granero y ta-n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 a, pero así con este volumen. Era terrible, pero terrible, terrible, terrible. Se ha puesto este a cargar. Vamos a acelerar la carga, pues total es una receta X. Venga, tú puedes. Ahí está el juego. Mira qué graficazos. El de Anza sí tenía color, pero esto es. La idea del juego no está mal en sí. Hay que evitar básicamente que nos mate. Que nos mate. El asesino. Jason. No me estaba acordando ahora de que era Jason. Y intentar que no maten al resto de la gente que está en el campamento Crystal Lake, que son los que están abajo. De momento, a este no le ha aparecido en ningún momento. Ya veréis, Jason es una cosa así que hace así con con el hacha. Más o menos igual que yo estoy haciendo con la sierra eléctrica, fijaos. Ahí han matado a uno, a dos. En las versiones que tenían música, sonaba una música especial cuando entraba Jason. Se supone que no asustaba. Ya veis, los gráficos podrían estar hechos con el Art Alive. Es muy, muy pésimo. Vamos a acelerar esto. No, no, ni con imaginación. Yo me descojoné cuando vi esto. Supuestamente la gracia era que no sabías quién era el asesino. Y cuando se te acercaba ahí, ¡ah!, te sacaba el arma. No, con hacks no, Alberto. Estoy jugando con una RZX. Una RZX es un archivo que tiene todo el juego que se lo ha pasado a otra persona. Entonces, la verdad es que es mucho más práctico para los directos. Pero no todos tienen RZX. Ahí tenemos un mensaje. Jason se ha muerto, pero ¿por cuánto tiempo? Y ahí volvía. Resucita el fulano como 5 o 6 veces durante el juego. Digamos que la idea no era mala, pero ya veis que la ejecución es pésima. A veces las ideas son malas, las ejecuciones pésimas. Otras veces las ideas son malas, las ejecuciones son pésimas. Todo es un desastre. Como por ejemplo, ¿a quién cuando se le ocurrió hacer un juego de una película de Paul McCartney? Pues es lo que hizo la gente de Argus Press cuando le compró los derechos de su película Give My Regards to Broad Street, que además fue un desastre en taquilla. Lo mejor que tenía la banda sonora, obviamente, al ser de Paul McCartney, pero la película fue un desastrazo. Y yo creo que el juego era tan raro como el de la chaqueta de Mai. Vamos a ver. Este no tengo. Otro coche, vista aérea.
algo de Abbey Road? No more lonely nights. No more lonely nights. Hombre, Julen, ¿qué tal? Saludos. La película, un amigo de Paul, de toda la vida, había robado un máster del último disco de Paul McCartney y se pasaban toda la película buscando ese máster para poder lanzar el disco. Así de simple era el argumento. Esto casi parece un Crazy Taxi, solo que no tengo ni zorra idea de qué parte de la ciudad a la que tengo que ir. Por lo menos no me como las paredes como en el otro. Joder, qué velocidad. Raro, raro. Yo no sé si se podía entrar a algún sitio, supongo que sí. El mapa de abajo a mí me apasiona. Si no entiendo un pito de lo que es la pantalla, mucho menos entiendo lo que es el mapa. Yo no sé vosotros. Yo no sé vosotros. Venga. Vamos por otra maravillosa maravilla. ¡Tan! ¡Howard el pato! Yo la verdad me había esperado un poco más al estrenar los juegos, a que se estrenaran y ver qué tal iban en el cine. Porque pues no había que hacer aquí. Eria no puedo, dice que ver esta peli y entrarme ganas de cenar en un chino. Pues sí, pato a la naranja. ¿Qué cuerno había que hacer aquí? Esto, ¿cómo se pasaba esto? Ahí está. Cogiendo carrerilla. Venga, 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 pato, tú puedes. Creo que había un momento en que pasaban. Era menos grueso eso. Joder. ¡Ah! Por lo menos he logrado que hiciera scroll. Yo también me vi la peli en el cine, Alberto. Yo también me vi la peli. ¿Qué puedo sacar de bueno de esa peli? Lea Thompson. Ya está. Ahí termino. Era Lia Thompson, ¿verdad? ¿O era? ¿Sí, no? Eso, sí, Lia Thompson. Lo único que puedo rescatar, decente. Bueno, creo que no hace falta enseñar nada más de esto. Y volvamos yo de gol. Porque si entre los juegos licenciados había uno que era bien flojito, que era ese Masters del Universo de Gremlin, no le llegaban en la suela de los zapatos a esto.
Antes de enseñaros esta cosita, recordaros, por si os interesa, que en mi página de Twitch, en la página principal, está mi PayPal, por si alguien quiere colaborar para futuras emisiones tal y tal. Esto no es de la peli, es de Adventure Game, o sea, de Arcade Game. Hubo de Adventure Game, que era una aventura de Adventures of buena, la verdad que sí, buena. Y luego estaba esta cosa, que el Attribute Clash es una cosa inenarrable. Inenarrable, mirad lo que es. No es Attribute Clash lo que hay aquí, es barrera. La cuestión es que la versión de C64 está muy, pero que muy bien. Pero esto, evidentemente, esta peña no habían hecho un juego de Spectrum en su puñetera vida. Y venga, salta. Pero no. Pero que te he dicho que salte, gilipollas. Venga, salta. Ahí. Fijaos a qué distancia he matado al Mastuerzo. Parece un brawler. Es que borro parte de la pantalla, me encanta. Vamos a entrar al castillo Gréculo, a ver si puedo. Mira, me comí una puerta. No, creo que tengo que volver a saltar. ¡Oh! Oh, la llave del castillo. Llave. Vamos a volver para allá. El escudo. Este no abre, ¿verdad? Es la otra. No, es el castillo. Volvamos. Deslucido, no. A327, no. Deslucido no es la palabra. Lamentable. Salta, Manuel. Bueno, pues me mataron. Ya veis lo que es esto. Frito, frito me quedé cuando vi esto. Frito. Frito. Pero siempre se puede hacer peor, claro que sí. Por supuesto que siempre se puede hacer peor. Uno puede, por ejemplo, hacer un juego que sea inspirado en una telenovela de esas del mediodía y hacer uno de los que pueden ser de los 3-4 peores juegos que hay en Spectrum. Esto, EastEnders, ahí está. AS. Madre mía, las teclas AS, W y Z, joder. Y espacio, bueno. En este, como buenos neighbors, tenemos que hacer cosas que se harían en una ciudad normal. Por ejemplo, aquí tenemos la lavadora. Ahora cogemos la cesta de la ropa, que se convierte en cesta, señoras y señores. Ahí tenemos una lavadora en marcha. Bueno, por lo menos. Ah, ahí me reclaman. En donde sea que esté eso. Uy, un laberinto. Llama al teléfono. Aquí hay que darle de comer al bebé. Atención al bebé. Por favor.
Son tareas mundanas. Yo creo que el icono que me estaba parpadeando era el bebé, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de hacer scroll cuando llega ahí? ¿Eh? ¿Me podéis decir? Ya se está volviendo a llenar. Es que yo no sé si ese es el icono. Joder, que quería entrar en otro sitio. No quería volver a entrar en la habitación de la perdición esta. Cortar flores, el jardinero. A lo mejor esto estaba pensado para que jugaran viejas de 60, no sé. Porque tela marinera. Parece Basic compilado. Juego preferido de la reina. No, espero que no. Espero que no fuera este. Si no, a lo mejor se murió por volver a cargar esto. Fijaos, ahora tengo dos cosas que me parpadean ahí. Seguramente venía explicado en el manual, ¿no? Digo yo. Ya está todo cortado. Me largo de aquí. Me largo por la puerta, que es ese rayote blanco. Fijaos qué rápido va aquí todo y qué lento va. Vamos a pedir. Hacer la lista de la compra. Atención. Simulador de lista de compra. Esto es terrible, es poco. Era que a lo mejor había que llamar antes. Sí. Ya vamos a marcar. Vamos a poner. Yo creo que le podemos dar el premio a peor juego del día. Y dudo que nada le supere. Aunque a veces en este programa hay sorpresas. Sorpresas como, por ejemplo, otro juego hecho por Tiertex. Oh, pero para Mindscape. A ver, control. Vamos a poner esto en los cursores. Yeah. Joder. A327, madre mía. Ay, 379, perdón. Estás hecho un máquina. Ahí tenemos Days of Thunder. Atención al sonido inexistente. Básicamente el juego es esto todo el rato. Con más coches. Pero es que además las pistas del circuito Yankee de Stock Cars son tan sosas. Tan sosas. Como básicamente están hechas para darse muchas vueltas y pegarse hostias. Sí, el de la peli de Tom Cruise, Alberto. Exactamente ese. Tiene una versión de 128, creo que por lo menos suena a la música de la película. O algo parecido. Pero mirad lo que es esto, por favor. Al pillar la curva.
Sí, los juegos de IndyCar son así también, pero tienes 40 coches más. Bueno, aquí hay más coches, estoy en la clasificación, pero tela marinera. Y sí. Mira, ¡oh, una hostia! Y ahí el resto siguen corriendo solos. Llega el último. Ahí está. La carrera, carrera. La hostia ha molado por lo menos, ¿eh? Las cosas como son. Pero es que en realidad no me muevo ni adelante ni atrás. Así que mi posición espacio temporal es izquierda y derecha nada más. Es muy, no sé. Aburrido. Penoso, penoso, penoso. Y del 90 ya. Del 90, señores. Tela marinera, ¿verdad? Tela marinera. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, Ponzoña Espaniche. De otra de esas licencias que dice, ¿cómo se les ocurre hacer pagar licencia a esto, por amor de Dios? Ahí tenemos el juego de los inhumanos. A ver si reconocéis esto. Yo creo que la música, la del 5000, la del más o menos hecha en 128. A ver. Encima, esto estaba hecho por una compañía de esas de estar por casa, por Delta. Pero bueno, ¿cómo consiguieron? No sé, porque el juego era oficial. Lo sacó Zafiro, seguramente por ahí tenían mano. Mira qué cosa. El típico juego de pasear por un mapa gigantesco. Hola patatín, los de son todos malos. En realidad hay muchos buenos. Pero como siempre se quejan en Retro Paper la peña cuando ponemos Spectrum, digo, bueno, voy a poner cosas malas de Spectrum. Y la verdad es que con un catálogo de 10.000 juegos es bastante fácil que haya cosas malas. Madre mía. Este y el Atroc, que es también de Zafiro. No sabemos qué es peor. Tenemos metidas de pata de todo tipo. Acá hay uno. Que yo no sé si alguien esperaba que esto fuera un buen juego. Seguro que ya sabéis qué es. La intro, lo más currado de todo el juego. Esta vez nuestros amigos de Emerald Software. Que tela marinera también cuando nos encargaban con versiones. Son los del Vigilante, que es lo mejor que hicieron. ¿Qué? ¿Qué?
en realidad como película tenían menos, tenían más argumento los vídeos que hacía Michael Jackson sueltos que la película en sí. Bueno, Alberto, no te quejes. ¿Sabes qué me vi en el cine? ¡Xanadu! Joder, y pensar que tenían muchos más canales. Bueno, pues ahí lo curioso, que en 16 bits... Esto era mucho peor. Aquí por lo menos está la melodía entera. En Amiga estaba sampleado como 4 tonos y lo repetía. O sea, estaba la batería nada más. Joder, ¿también te viste Barbwire en el cine? Yo también me vi en el cine Barbwire. Seguro que Pamela Anderson nos habría podido preguntar como del chiste, ¿verdad? Vi en el cine tu película. ¡Ah! ¿Fuiste tú? La recreativa era muchísimo mejor. Hasta el juego de Mega Drive, si me apuras. A ver, vamos a pasar de fase con nuestro querido truquito. Joder, qué larga era esta. Qué cosa más aburrida tenía que ser jugar esta fase. Dice, ¿vendrá una fase de moto? Pues sí, pero el mismo mapeado. Toma ya. Grand Theft Michael. Parece que es más corta que la otra. Ánimo, Michael. Claro, se convirtió en conejo, como en la película. Está la Speed Demon. Voy a hablar a la oficina que nos trae. Ahí ha saltado. Y esto también llevó buenas puntuaciones. Mira, estoy en barca. Intenta ser variada, pero es todo lo mismo. Usa el chip de sonido de 48, el de 128 al mismo tiempo. Ahí tenemos una fase distinta. No están mal las músicas, pero podrían haber aprovechado algún canal más. Thank you.
poco menos monótona como fase, por lo menos. Un poco menos, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que sea la octava maravilla. Ahora se debería convertir en robot. Ahí está. ¡Qué graficazo ahí, el láser! Ese ha molado. Pero ralentiza todo. You made me feel. Oh. Ahí está, se fue. You made me feel, no. No sé qué tema sonaba. Ahí ya terminó. Como colofón de maravillas inspiradas en series, tenemos esto que merecidamente, y otra vez de Times Off, pero de los primeros de Times Off, este juego merecidamente fue vapuleado en Micro Hobby en una sección que tenían esto es de una serie creo que infantil, se llama La Superabuela, una especie a lo Mary Poppins. Que el juego es detestable, ya veréis. Ah, ¿la conoce, Alberto? Había una aventura gráfica que supongo que era mejor que esto. Sí, obvio que era británica. Me matan como nada, no sé si os habéis dado cuenta. A ver. Intentar de nuevo. Ah, tenemos receta X. Vamos a la receta X a ver si varía esto o qué. La puse en Televisión Española. Oh, compraban de todo en Televisión Española, ¿eh? ¡Dios mío! ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Coger el globo? Madre mía. Oh, hace scroll. Dios mío. Mirad el marcador de energía. Super NES. Premonitorio. No creo. A ver.
Madre mía, qué fase más innecesariamente larga hay, coñazo. Madre mía, el sonido. Clon de Spy Hunter de antes de Spy Hunter. Nah, no, clon, es. No sé qué hay que hacer en realidad. No chocar con el otro. Mira, 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 pues sí es variado, por lo menos. No tiene ningún sentido para mí las fases, pero bueno. A lo mejor si ves la serie se entiende. Ah, claro que había que llegar hasta ahí. Aquí ya repetimos. Y otra vez, pero con la bola brillando. Bueno. Tenemos alguna que otra cosita más española. Spaniche, maravilla Spaniche. Toma, vamos a chupar la música de Rocky sin pagar. ¿Qué os pareció este? A mí, como juego de boxeo, era bastante triste. No sé cuánto le debieron pagar a Poli Díaz por la licencia. La superabuela parece bueno, sí. Sí, la verdad que sí. En España hicimos más malos juegos de deporte con licencia. Sí. Fijaos en este, que es al mismo tiempo licencia y conversión de recreativa que hicieron en New Frontiers la temporada que estaba yo por ahí. Que es el Magic Johnson. El Magic Johnson era un buen juego de recreativa, un juego regular en Amiga y un poco desastre en. Tengo plus 3, tengo plus 3. Voy a cargar plus 3. Y un poco desastre. En Spectrum. Lo mejor, como siempre, las músicas de mi amigo Alberto José González. Thank you.
Es la música a la pausa. Escuchad. Música a la pausa es una caña, porque aquí Alberto hizo un experimento, que es usar sonidos de 48, batería en 48K y el resto de melodía en 128. Me parece una caña esto. Bueno, volvamos al juego. Os aviso, no es gran cosa. Fijaos la longitud de las piernas. Nosotros nos burlábamos que le habían salido los gráficos muy largos. Pero el grafista decía, joder, es que los jugadores de básquet son así. Tienen la pierna larga. Hay peores juegos de baloncesto españoles. El Golden Basket de Opera era un desastre. Pero vaya, este. Para los juegos que se hicieron en New Frontier, como Norte y Sur, los Tajes, que para mí eran una maravilla, conversiones, el Light Corridor, esto era bueno. Lento, 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 lento. Y ya para acabar, ¿qué os parece si nos despejamos un poco la cabeza de bodrios y, siguiendo con las licencias, por supuesto, vamos a ver cosas buenas de verdad? ¿A qué sabéis qué es lo que voy a poner primero? ¿A qué lo adivináis? No, cobra después, pero... El One on One, el de Spectrum, era un bodrio. El de Commodore 64 molaba mucho y el de Amiga estaba bien, pero el de Spectrum, ay, 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 lo recuerdo y lloro, te juro que lloro. Ese también habría valido hoy, ahora que pienso. ¿Tú conoces el de Spectrum? A 37.927, ¿conoces? Esas digitalizaciones de voz. Yo me quedaba. Estos eran juegos para 128. Es la hostia. Tanto que la usaron en la versión de Game Boy. Exactamente la misma melodía. ¡Malditos! Ya palmo, ya palmo, ya palmo.
no rehusaron gráficos. Para el Batman, los tíos de arriba era lo mismo. Pero bueno, era la misma grafista. Juegazo, y quien diga lo contrario está muy equivocadito. Luego uno que no sé qué más tenemos. Ocean hizo muchas cosas buenas. El Batman creo que lo hemos sacado otro día. Luego tenía los intermedios, como podía ser Terminator 2, Desafío Total. No eran tan super, ultra, mega maravillosos, pero bueno. Pero bueno, se defendía, ¿verdad? Intocables, sí, buena idea. Chicago 30, versión buena. Jodido también. Madre mía. Muy cobra esta fase, por lo menos. Todos los chips de sonido del Spectrum molaba. 48, 128, todo al mismo tiempo. Acelerando. Bueno, pega, pero no pega para la película.
especie de cabal. Aquí la base es ir disparando a los barriles para incautar licor. Mira qué graficazos tiene esta. Populares de los años 40. Bastante bien representados los puntos más representativos de la película. Madre mía, la escalerón. Familia Addams estuvo muy bien. Es el juego de NES, pero en Spectrum. Y la verdad es que tiene muchísimo mérito. Mirad. La familia Addams. Con bastante color además. Qué chulo el que ha grabado el vídeo, ¿eh? En hard, toma. Está muy bien, ¿verdad? Desde luego ya no tenía el Spectrum cuando salió esto. Lo vi no hace mucho. Pero me mola, está muy chulo.
Plataformas al estilo Mario, la verdad que en Spectrum no tuvimos ni uno. Esto debe ser lo más parecido que había salido en esa época. También el Gran Halcón era uno de los últimos. Todos estos son del 91. ¿Cómo se llamaba? Ese de la película Charlie Sheen. Los Navy Seals. Ese me gustaba bastante. También es del 91. Este es el Navy Seals. Este es como un Army Moves. Jodido, jodido. Porque anda que no era difícil lograr desactivar, volar todas las bombas, todos los misiles aquí, sin que te jodieran los árabes. Pero qué película llena de topicazos que hoy en día no se podría estrenar ni de coña. Pero bueno. Pero está muy bien, ¿verdad? Parece un juego de Game Boy más que de Spectrum. Es que eran los 90 y se notaba que eran los 90. Las cosas estaban ya muy bien hechas. El último juego que sacó Ocean. El último juego que sacó Ocean en Spectrum es este, con versión de recreativa, con muchos colores también. El Space Gun, que también tiene su mérito. Mirad. Qué tamaño de gráficos. A mí esto me parece muy increíble. Último juego de Ocean, preocupándose por el Spectrum, lanzado en el 92, antes del impasse que empezó a rellenar el Homebrew, ¿verdad?
Sebastián se despidió con esto, que está muy bien. ¿Con qué era una de las cosas con las que se despidió US Gold? Pues con el G-Lock, que era un juego para mal convertir en todo, se lo podían haber olvidado. Y bueno, digamos, ¿cuál fue el último juego bueno de US Gold? Pues para mí este, que no estaba nada mal tampoco. Y era de los difíciles. Era de los difíciles. Street Fighter 2 sí era de US Gold. Mirad el Super Mónaco de Espectro. Seguramente podría haber ido un pelín más suave, pero bueno. Oye. Algo en el 92. Zona 0 fue el último juego de Topo. 92. Ignos. En el 92 ya casi no tenemos cosas de compañías conocidas. Alguna cosita suelta de Zeppelin, de Codemasters, que exprimieron hasta el último momento y que cada vez estaban mejor, ¿verdad? Pero bueno, era como para los que no querían pasarse a las máquinas de 16 bits ni lo de PC. Alguna que otra cosa. Ya que hemos puesto el Flunky, ya así como para despedir, os voy a poner el último juego que hizo el señor del Flunky y del Benny Hill y de todo eso. El señor Don Priestley hizo esto que se llamaba Gregory Luxus His Clock, que ya es bastante más rápido que lo otro. Fijaos qué motor tiene. La intro nada más.
Son muy clavados todos los juegos. Plataformeo, sí. Plataformeo o... Aquí era bastante más sofisticado el tema. Permiso, voy a atender el teléfono. Un segundito. Bueno, chicos, pues nada, con este de fondo os dejo. Un placer, como siempre, haber estado con vosotros. Nos vemos la semana que viene y ya os aviso que de momento no he encontrado más pollas, así que vamos a ver qué hacemos. Si tiramos por algún juego raro, o sea, por algún ordenador raro o alguna cosa extraña, o seguimos viendo bodrios de consolas, tenemos todas las consolas de Nintendo para repasar, así que bueno. Pues nada, un saludazo a todos y nos vemos, muchachos. Y pronto os daré también alguna que otra pistita de lo que va a ser el otro programa, que si no falla va a ser los miércoles. Pues nada, chicos, ya sabéis, cualquier cosa me tenéis por Twitter, nos vemos en Retropaper y... Ya sabéis, si alguien quiere, ahí tenéis en mi perfil el PayPal. Venga, chao, chao, que paséis buen fin de semana. Hasta luego.